Qué bueno, porque yo nunca estuve de acuerdo con él. O sea, porque, ay, si me retiro. No, no te puedes retirar, Napoleón. Gente con tu talento, con tu inspiración, no te puedes retirar. Ya lo repensó, ya reculó y ya no se retira. José María Napoleón, quien había anunciado su pronto retiro, reveló para Sale el Sol que dio marcha atrás y continuará en los escenarios. Ayer mi manager y yo nos lo planteábamos, porque eso que me estás diciendo sí es verdad. Mucha gente, oye, pero ¿por qué te retiras? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar en un sillón? Amigos míos, no, estás bien, físicamente estás bien, sigues, bueno, evidentemente han pasado los años y yo encuentro que afortunadamente hasta hoy día tengo muy buena salud, yo también me he preocupado mucho por cuidarla y mi voz la he cuidado bien, sigue prácticamente intacta. Pero no solo se encuentra pensando en programar más conciertos, sino también tiene planeado hacer un disco nuevo. Quiero hacer un disco que he tenido pendiente desde hace mucho tiempo. Me gustaría hacerlo, ¿no? Yo tengo en mente desde hace muchos años hacer un disco que se llame Las canciones que me hubiera gustado escribir. En otro tema, ahora que se anunció que Vicente Fernández podría retornar a la escena musical, Napoleón dijo si le gustaría escribirle una canción al Charro de Buen Titán. Ya me ha hecho favor de grabarme el señor Vicente Fernández, a quien quiero muchísimo y respeto. Y claro, pues si yo pudiera lograr que él me hiciera favor de cantar una de mis canciones, pues qué hermoso sería. Y hablando de amigos, el intérprete de Celos se suma a la lista de personalidades quienes no han podido tener acercamiento alguno con José José, pese a la gran amistad que algún día los unió. Olguita, yo presumo, siento que siempre hemos sido unos buenos amigos, él y yo. Antes yo hablaba más seguido con él. Nuestra frecuencia de amistad ha sido muchas veces en la distancia, pero nunca hemos estado lejos. Y desde el diciembre antepasado, que fue la última vez que hablé con él, ya no he podido hacerlo. En el Inter le he dejado mensajes todo el año pasado. No, nunca lo atosigué y nunca lo haré. Y yo sé que él también me tiene en su corazón, en su memoria, como yo lo llevo en el mío y en mi cabeza. Yo lo único que le pido a Dios es que esté bien. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Esperemos que todos queremos que José José esté bien. Y qué bueno que pensaste y que no te retiras, amigo, porque haces falta. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.